Tras la trágica noticia del aparente suicidio del productor de Televisa Santiago Galindo, quien fue hallado muerto en su auto esta mañana en las inmediaciones de la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, muchos rumores han comenzado a circular en torno al siniestro. Hace unos días, Radio Fórmula reportó que Televisa de había comenzado con su limpieza de verano pues cada ano, durante el mes de agosto, la televisora se da a la tarea de despedir a aquellas figuras que de ano le reportan beneficios. Lamento mucho el fallecimiento de Adriana Luvier, arroba Adriana underscore Luvier, July 11, 2018 a 1 que la lista de las probables personalidades que seriam despedidas não incluía ao finado, nueva información apunta a que Galindo habría perdido sua exclusividade com la cadena alguns dias antes de sua trágica muerte. Lamentamos el sensible falecimiento. pic.twitter.com/j34plus5 Wilf Televisa Espectáculos, arroba Teis Espectáculos, July 11, 2018 De acordo com o reportado esta tarde por Ventaneando, hace unos dias, Televisa habría rescindido o contrato de exclusividade de Galindo tal como lo estão haciendo com la maioria de seus produtores, además de cancelar dos projetos que estava desarrollando para la televisora. Según esta versión, la noticia de que perdería la seguridad laboral de la que goza durante tanto tiempo y la cancelación de sus iniciativas, entre las que se encontraba una serie biográfica sobre el ícono del cine mexicano Pedro Infante, habrían causado estragos en el estado anímico del productor. El productor de televisión Santiago Galindo fue encontrado muerto al interior de su vehículo. Com informação de Radio Fórmula, Ventaneando Y Verdad, fotografia tomada de Twitter. Anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.